es una mala noticia para nuestro país que el día de hoy la Corte haya votado en ese sentido. Otra vez, yo creo que más que ver por el bien de México, pues estos grupos conservadores quieren hacerle daño a nuestro movimiento, afectar al gobierno del presidente de la República, más que ponerse por encima y ver qué es lo que más le convenía en este país, que a todas luces en este caso era pues tener una Guardia Nacional fuerte y blindada hacia el futuro. Que no pase lo que pasó con la policía de García Luna, con tantos intentos de otros cuerpos policíacos que terminan infiltrados por la delincuencia, terminan siendo muy ineficaces por la corrupción y la intención de la iniciativa del presidente, y que fue aprobada por el Congreso de la Unión y los congresos estatales, era justamente que esto no ocurriera. Manifestamos nuestro desacuerdo, pero también siempre vamos a respetar a nuestras instituciones.